las llamadas, este tema se ha puesto caliente. Hello, buenos días. El tema que trajo Ariel. Ariel fue que lo trajo. Y te forzó. Él venía con el fiambre de la muchacha. Sí, es verdad. Tu relación amorosa. Pero venía de nuevo de que mi mamá me llamó. No, fue Manolo. Estamos hartos de padres y familia. ¿Por qué yo vine a hacer marca en este programa? Hello. ¿Por qué vine a hacer marca aquí? Hello. Espérate, Fello, espérate. Hello. Buen día, sí estoy de acuerdo con que puedan protestar. Y respecto al país, sí tenemos racismo. Recuerden el caso de la joven que se le negó una beca porque era morena y con cabello de afro. Se le negó una cuarta beca. Una cuarta beca. Explícale, Ariel. Explícale. No, explícale. Es verdad. Sí, todos sabemos que Ligia. Sí, espérate. Ella llevaba tres becas ya. Se le negó una cuarta. Y le negaron una cuarta. Y porque hay un proceso. Hay un proceso. Una cuarta beca. En la mesita la veía. Ahí viene. Yo era aburrida y clasista. Y clasista. Porque ese es clasista y aburrida. Lo dijiste, lo es clasista. Ahora sí, la pegada. Y llevaba tres becas la joven. Hello. Con el mismo afro. Dale. El brillante lado de New Jersey. Dale, brother. Oye, mi hermano, no toquen eso ni han jugando, como dicen allá. Porque en Dominicana eso no existe. Lo que existe es lo que dice el boli. Hoy estoy con el boli. Boli, tú tienes que ir todos los días. Gracias. Lo que existe es el clasismo. Una clase social que tiene un círculo hermético y que por más que tu dinero que tú tengas, tú no entras porque tú no eres de esa clase. Pero racismo por color, por raza, porque acuérdate que eso es, aquí lo utilizan en Estados Unidos, dicen afroamericano por su raza africana. Pero no, eso no existe en República Dominicana y no podemos ni siquiera pensar y que unirnos a esa protesta porque no nos toca, no nos afecta. Gracias, hermano, tú eres un genio. Hello. Nada humano me es ajeno. Hello. Buen día. Adelante. Nada humano me es ajeno. Dos cosas, Ivonne, mi esposa, forever. Lo del racismo no solamente surge a nivel mundial, dice así por así, en la clase social. Acuérdense que hay muchos deportistas que lo tienen por ser negro, lo discriminan. Miren el caso de Barry Bonds, cuando iba a romper el récord, que no le estaban pichando. En las películas, la Linterna Verde era negro y lo hicieron blanco. Cuando hicieron las películas, lo hicieron blanco. Entonces, cada quien debe defender lo que le corresponde. Si usted discrimina en su país a los negros, muchas veces no tiene que ser haitiano, simplemente por el color. Tú no puedes estar protestando, haciendo protestas internacionales, cosas que no te incumben. ¿Es cuánto? Una corrección ahí, Boli, ahí mismo, en deporte. Ah, dale. A Barry Bonds no le negaban los picheos normales porque era negro. Le temían porque tenía talento. Claro. Con más base por bola intencional. No, espérate. El mismo LeBron James dijo: qué difícil es ser negro en Estados Unidos. Allá. Pero no por él. Lo dijo por los otros. No, pero lo dijo. Y ha expresado su amargura en su vida. Claro. Baloncesto, dominado por negro. Béisbol. No, pero allá el racismo. Allá el racismo de verdad. No, pero allá el racismo de verdad. Lo que yo no estoy de acuerdo es cuando Manolo quiere traerlo aquí y decir, entonces si vamos a eso, todo lo que decían antes no tiene ningún sentido. Es decir, si usted dice es que los negros en el deporte son más fuertes, pero no fue es un agüero que lo es que depende eso también circunstancialmente, porque en la natación, por ejemplo, Michael Phelps sí, en el tenis nadador, también hello. Blancos, okay, hello. Así, o sea, porque es una gente. Dale. Buen tema. Dale, lo trajo Ariel. Ustedes me hacen pecar. También me lo dice, tío. No, pero ustedes me llevan. Y si Ariel fue que lo modificó. Hello. Si te pasa los sueños en la realidad donde tú vivas. Dale. Si tú eres dominicano y vives allá afuera, allá en Estados Unidos, y tú quieres salir con tu pancarta pacíficamente a protestar, porque eso te puede pasar a ti allá, normal. Tú lo puedes hacer porque tu realidad es que tú vives allá. Pero si tú vives aquí, deja de estar el ratonazo queriéndote subir en la ola de que, porque estamos protestando y yo voy a poner, no. Si usted vive allá, vaya y proteste.
si usted vive aquí, vea de lejos y coméntelo por la radio. Somos ciudadanos. Hello, buen día. Hello, buen día. Pues vamos a cuidarnos todo entonces. Mañanero. Dale. Kelvin López desde Boston. Dale, brother. Ok. Que hagan protestas, pero no como la... Y en Santo Domingo no hay racismo. Allá sí hay clasismo, pero no racismo. Hace tiempo que dejó de existir en Santo Domingo. Manolo, pero, mi amor, te tengo contra la cuerda. Coño, tírenle una toalla blanca. No hay. Tiene días que no... Adelante, Ivonne. No hay racismo y hay un insulto que es muy conocido. Tenía que ser prieto. No puede negar que prieto. O sea, es un insulto. Es por clase. Sí, aquí. Entonces, eso lo dicen aprieto rico. Y a lo blanco cuando, también. Cuando alguien hace algo, cuando pasa algo. Negro fino. Si es de color. Es un negro fino. Ah, pero eso es clase. Pero eso es clase. El name negro. Pero ¿cómo es posible que también no se insulte? El name negro. El name negro. Sí. Pero es un morenito. Clase. Es un morenito con miel. Porque vivimos rodeado de negro. Es a los pobres que se lo dicen eso. Es a los pobres. Exacto. Vaya de ahí. Son tú unos bandidos, bárbaros. Hello. Oye, ahora. ¿Tú? Hello, espérate. ¿Cómo es? Porque yo he sufrido esto. Yo cuando estaba en primaria me decían, cállese que usted es negro, usted no tiene opinión. Cállese que usted es un... O sea, querían llamarme a tiar en una despectiva. Usted es un fucking, para que en inglés, para que se oiga más bonito. Ah, pero allá o aquí. Aquí, en República Dominicana. ¿A dónde tú estudiaste, mijo? ¿A dónde? Yo aquí en Sabana Perdida estudié. Sabana Perdida. Otro negro. Y te lo decía otro negro. Y te lo decía otro negro, te lo decía. ¿O en Sabana Perdida era llena de blanco que estaba? Una pregunta. Sabana Perdida es llena de blanco, te lo decían los blancos. Era. Sabana Perdida es tipo gente, pero el dominicano cree que porque tiene un chin de color ya se cree blanco. Él mismo lo dijo. Ok, una pregunta. ¿No te dejaron inscribir en la escuela por negro o te inscribían? No inscribí, la actitud de los compañeros. Ah, pero la personalidad, lo que te decía ahorita. ¿Eso es bullying? Eso es bullying. Pero que por ahí es que empieza. Si tú tuvieras el cabello bueno, tú fueras un tipo más bacano, tú tuvieras una mujer. Volvemos a la personalidad. Okay. Por ahí es que mira, los peines de este país discriminan. Sí, los peines. Los peines de este país discriminan. Pero la pregunta que yo hago. A mí no me pueden ver peinándome con un cepillo. ¡Ay, mira este! Peinoso con un cepillo. Ese pelo tuyo resiste. ¿Tú lo estás oyendo? No, pero eso no es verdad. Pero que eso no es verdad. Eso es racismo. Eso es bullying. Miren, yo soy un lato. Eso es bullying. Caco de brillo. Míralo. Este racista de una vez. Eso es lo llevan en los genes. Eso es realidad. Mira cómo cayó. Hello, buen día. Hello. Los peines de este país discriminan. Hello. Buenos días. Buen día, mi amor. Por favor, tú tienes luces. Adelante. Claro. Dale, mami, habla. Hello. Oye, Boli, te quiero mucho. Incluso soy del PRM y votara por ti 20,000 veces. Gracias, mi amor. Pero te voy a decir algo. Yo sé que por tu política tú no puedes decir ciertas cosas. Tú no puedes ya decirle al pueblo, nosotros somos un pueblo racista. Yo soy dominicana de pura cepa, vivo en Nueva York. Yo vine a vivir a Nueva York a los 10 años. Y desde que yo estaba chiquita, mi abuela, que era negrita, que es de Bonao, no separaba un moreno enfrente de su casa y salía para el patio a buscarle coba. Nosotros los dominicanos somos racistas. Somos racistas contra los negros. El problema es que aquí, en Estados Unidos, nos toca unirnos a los negros porque somos minoría. Los hispanos y los negros aquí somos maltratados, somos minoría. Y nos toca unirnos a ellos. Pero nosotros, los dominicanos, en nuestro país, somos racistas. Okay, discúlpame, pero estoy... No, esa es tu opinión, no, discúlpame. Aquí se habla de refinar la raza. Te quiero, mi amor. Aquí se habla de refinar la raza. Fulano. Eso te quedas con ese blanquito para que refine la raza. Oye, refinar la raza. Clasismo. La propina es racista. Este es un país que tiene... Está bien, es verdad. Solamente clasismo, racismo. Espérate, la propina es racista también. Sí, ¿por qué? No, tú eres blanco, dame lo que tú quieras. Está bien, déjame decirte esto para ese argumento de este. Vivimos con 4,000,000 de haitianos en este país. Con 4,000,000 vivimos. Uh-huh. ¿Tú has visto titulares que dice policía mata haitiano por ser negro? No. ¿Tú has visto a fulano lo botaron de una construcción por ser negro? No. Vivimos con 4,000,000 de haitianos. Tenemos zonas como Villamella, como San Pedro, llenas de personas de color, Samaná.
¿Tú has visto un acto de discriminación esa semana porque tú eres negro? Aquí hay un grupo de gente que se va a beber romo para partir un gran diálogo nacional. Aquí hay un grupo de gente, de una élite, que se va a beber romo para Petion Bill, para donde los ricos de Haití. ¿Y por qué? Ay, no le molesta. No le molesta. Y hay muchos haitianos ricos, que andan en la plaza y en los cafés. Sí. Entonces es un asunto social. Tú olvidas que. Dejen de inculcarle a la gente. Y es un racismo de boca también. Propuso que aquí en la frontera se pusieran alambres de alta tensión. ¿Quién lo puso? ¿Quién? Lo propuso. Dilo. Un tipo en el diálogo nacional. Y un grupo le caímos encima. Última. Alambres de alta tensión que se pusieran en la frontera. Última. Un dominicano. Aló. Mira, dale. Óyeme bien lo que te voy a decir. Tú tienes, cámbiale el asiento y te sube. Tienes la división. No. Es buscando like, él está. Ay, tu sobrina te va a llamar. Mi sobrina, mami, discúlpame. Sí. Quiero. Pero que me lleva. Tío. No voy a poder ir a donde papá. Mi sobrina me cruza los brazos cuando me ve. Dicite palabras. Hola. Hola, mi amor. Manolo, buenos días. Tú sabes, Manolo, que yo soy Team Manolo, ¿verdad? Ay, le va a dar. Boli, espérate. Mira, la realidad es que aquí yo creo que hay una mezcla, porque hay una confusión. Yo no sé si es que coincide que la mayoría de los pobres somos medio prieticos. Entonces la gente lo va mezclando, porque sí es como dice Boli. Este es un país extremadamente clasista, en extremo, pero no es menos cierto que tienen una pequeña mezcla de racismo, que yo diría que es una cuestión de historia. Nosotros en alguna ocasión fuimos colonizados por los haitianos, entonces el pueblo se sublevó, el pueblo tiene todavía esa mentalidad, y mientras más adulta la gente, más tiene eso marcado hacia las personas de color. Y realmente yo te diría que no es hacia lo negro, es que tienen como un issue con los haitianos por la situación que tuvimos. Entonces, cuando ven a alguien haciendo algo mal, dicen que es haitiano y más es moreno. Eso conclusión. No, porque a nosotros no invadió. Vamos aquí a concluir. Hemos tenido dos invasiones norteamericanas. En el 16 y en el 65. Y nosotros no tenemos odio contra los norteamericanos. No hay rencor contra ellos. No Porque cuando viene. El poder norteamericano. Dólares. Nos subyugamos a ellos. Dólares. Pero dinero. Como el haitiano humilde, viene, pobre. Exacto. Es negro. Y los negros norteamericanos. Los negros norteamericanos cuando vienen a los resorts, no lo dejan entrar. No, no, ellos están como turistas, ¿no? ¿Y qué? Dicen ese moreno. Claro que sí. ¿Y qué es lo que dijo la muchacha? Y el negro haitiano, cuando viene a un resort a pagar, no lo dejan entrar por los haitianos. Normalito. Te pregunto. Normal. Pero te el pregunto. Dominicano, de dominicano haitiano en clase humilde. El dominicano es humano. ¿Viste dónde lo llevó? Clase humilde, ya. No. Y que se entregó. Y tienes que entender algo. Son traumas. El dominicano es humanitario. Ariel, habla arriba de él. Ariel, llévalo a la escuela. ¿Por qué tienes que hablar esto? Para que me pegue el maldito vigo. No. Eso es lo que tú quieres. Que yo no vuelva, ¿verdad? Oye, tú me lo mandas. Infiriendo que el tipo me infeste. No. Háblale por arriba. O sea, por arriba de aquí. No. El tipo me habla por arriba. No. Me toca. Ahora tengo que hablar con la macarena. Voces, dale, Ariel. ¿Tú concluiste ya? Yo me concluí. Mira cómo lo han llevado. Mira dónde lo están sacando. Yo lo he retenido y no tuviera fuera. No, lo puse al lado de mí porque es mi favorito. Para protegerlo, Mira, todito estamos en la banca. Es mi favorito. Si no, mirar él fuera de la banca. Sí. Ey, es mi favorito. Todito estamos en la banca. Eres mi favorito. Ya. Adelante, concluye. Yo pienso que sí, que hay racismo, y te lo voy a demostrar con un ejemplo muy clásico. Un amigo mío, locutor, de los mejores locutores, bueno, locutor, si se quiere, fue a buscar trabajo y no lo dejaron. Defiéndelo. No quería. Defiéndelo. El abogado defensor de Chile. Lo primero que le va a pedir al juez, condena. La perpetua. Nagüero. Condena. Conclusión. Caemos a lo mismo. Tenemos un problema de una inferioridad mental. Fíjate donde hay grupos dominantes de negro y el blanco no se mete. Ningún blanco ha dicho, wow, pero los boxeadores negros nos están matando.
Sí, porque hay un problema. Wow, mira los jugadores de baloncesto. Mira como LeBron, Kobe, Michael Jordan. ¿Qué un jugador blanco se ha metido en esto? Nosotros tenemos un problema de inferioridad mental. Muchas cosas no las logramos porque no tenemos la disciplina, porque no tenemos la preparación, porque somos irresponsables. Y cuando no nos dan el... te la cogiste conmigo porque yo tengo el pelo malo. No, 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 mi amor. Aquí ha triunfado gente con pelo malo, con pelo bueno, de color, de todo. Hay una psiquis mental de la gente de querer sentirse inferior. La clase social no es racista. Y con eso justificar, claro, el no llegar. Exacto. Ah, yo no llegué porque es negro. Sí. Yo no llegué porque me discriminaron. Un fulano que estudió conmigo, pero amanecía haciendo la tarea. Exacto. Sufro otra persona. Ivonne. Yo entiendo que tus cosas personales. Exacto. Ivonne, díselo. Claro. Díselo a él. Con Manolo no. Díselo a él. No, mira, yo lo que pasa. Con Manolo no. Oh, Ivonne está conmigo. No, pero eso aparte. No, pero eso es otra cosa. Ya eso está así abierto. Yo estoy con ustedes de diferentes formas. Dale, no. No, yo entiendo que aquí, desde que nacemos, es que tenemos que crear esa educación. Porque tú dices, Nahuis, que okay, que hay mucha gente que se frustra o que tiene eso mentalmente, pero lo tiene quizá mentalmente porque desde el colegio los amiguitos comienzan con el bullying de que te prieto, de que te qué sé yo quién, y quizá el amiguito lo hace porque los niños nacen inocentes, porque escucharon al papá diciendo ese maldito prieto, ese negro, ese qué sé yo quién. Entonces yo creo que desde que nacemos, desde que los niños nacen, es que tenemos que criarlo con la mentalidad de que usted no va a discriminar a nadie ni por su color, ni su preferencia, su etnia, por nada. Y desde ahí, entonces yo creo que el mundo va a empezar a arreglarse y a quitar esto del racismo. Y a las mujeres no se metan con un negro, que eso es así. Oye, si no hay abogado defensor, ¿verdad? Pero a Sara porque son muy ricos. Okay. Usted puede nacer en este país. ¿Tú qué sabes? Yo qué sé. Porque de eso sí no hablan. Del marketing de los negros. Al marketing del negro. ¿Qué dicen? Que el blanquito no sirve. Viven lejos. Ay, los negros. El blanquito no sirve. Tú sabes que es mentira. Es culpa de ellos que la mayoría viva lejos. Cuando tú sabes que es mentira, los negros. Yo soy negro de la cintura para abajo. No puedo quejar. Que el blanquito no se mueve. Lo he dicho, lo he dicho. Tú sí has gozado. Tengo la dicha genética. ¿De qué? Pertenezco a la dinastía erótica más fuerte de la vida. Y los blancos no se quejan. Son una dinastía erótica. Pero lo de Puerto Rico. Los Osuna, los Osuna. Una dinastía erótica. Lo de Puerto Rico. No existe. No existe. Una mujer. De un Osuna. Ay, ay, rica, ay. Rica, rica. Ay, ay, ay. Que hay conversaciones horizontales. No